Mira, a nuestro evangelista, sé lo que tú que pase y tomes el lugar, pasa. Come on forward, brother. Y tiene el pastor, René, que también lo va a traducir. Bienvenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito. Listo. Estamos contentos, hermanos. Yo puedo. Praise the Lord. Everybody happy this morning? Yes. Yes. Praise the Lord. Amen. Well, it's a blessing to be here. Es una bendición poder estar aquí. It's good to be back. Es bueno estar aquí de nuevo. I didn't know Pastor Mike was going to mention that. No sabía que Pastor Mike iba a poder mencionar eso. Yo, Pastor Mike, last time I saw you. Le dije, Pastor Mike, la última vez que te vi. You have pulled that hair. Tenías todo el pelo puesto. Y yo también. But he still looks good. Praise the Lord. Y voy a servir a mi gloria a Dios. It's a blessing to be here with your wife. Y es una bendición poder estar aquí con él y su esposa. I was saddened to hear that hermana Guzmán went home to be with the Lord. Fui entristecido de saber que hermana Guzmán se fue con el partió con el Señor. But she is where we want to be. Pero ella está donde nosotros queremos estar. Praise the Lord, amen. And I know what it's like to lose a mother. Y yo sé que es triste cuando uno pierde una madre. My mom, I'm here because of the prayer. Yo estoy aquí por las oraciones de una madre. I was a drug addict in the streets here in Los Angeles. Yo era un drogadicto aquí en las calles de Los Ángeles. And my mom was a very devout Catholic. Y mi mamá era una fiel católica. And my dad worked for the Catholic Church. Y mi papá trabajaba para la iglesia católica. And we went to mass every Sunday. Nosotros íbamos a la iglesia cada domingo. I was an altar boy. Yo trabajaba al altar. I even had thoughts about becoming a priest. Yo tenía pensamiento de ser un sacerdote. And they took me down to the seminary where they teach and train the priests. Y me llevaron a ir al seminario donde ahí capacitan y entrenan al sacerdote. And if you were to enroll in the seminary, y si uno se enlistaba en el seminario, you would have your own room. Uno tenía su propio cuarto. I never had my own room. Yo nunca tenía mi propio cuarto. I grew up in a big family. Yo crecí en una familia grande. And many of you, como muchos de ustedes, I had to sleep with my brother. Yo tenía que dormir con mis hermanos. They were like 4 to a room. Éramos 4 a 1 cuarto. And then they had color televisions. Y ellos tenían allí televisiones a color. And they had a beautiful place to live. Y era un lugar bellísimo para vivir. A swimming pool. Una alberca. And they had all the food you wanted to eat. Y tenían toda la comida que uno quería comer. Even free ice cream. Y aún hasta nieve gratis. Oh, I want to be a priest. Uno dijo, yo quiero ser sacerdote. They had a nice place. Tenían un bonito lugar. And they said, well, there's no smoking here. Y nos dijeron, no puedes fumar. I said, well, that's okay. Y dije, está bien. I was like 12 years old. Tenía como 12 años. I said, there's no drinking alcohol here. Y dijeron, no puedes beber alcohol. I said, that's okay. Yo dije, está bien. And they said, you cannot have no girlfriend. Y luego nos dijeron, no puedes tener novia. Priests don't get married. Los sacerdotes no se casan. I said, that's not okay. Y yo le dije, eso no está bien. Man does not live by bread alone. El hombre no come, no vive solo por el pan. I said, the priest don't get married. Los sacerdotes no se casan. I said, okay, this is not the calling. Amen. Este no es mi llamado. And so my wife and I are here. Entonces, mi esposa y yo estamos aquí. And it's been a while since we've had the opportunity to come. Y han sido varios años que hemos tenido la oportunidad para venir. And when Sister Naomi called me, cuando la hermana Naomi me llamó. And she said, Brother Philip, you remember me? Ella me dijo, Brother Philip, ¿te acuerdas de mí? I said, no. Yo dije, no. I said, yes, I do now. Sí, no, yo sí me acuerdo. And she said, well, you know, my mom helped me be with the Lord. Nos dijo, mi mamá se fue con el Señor. But my brother is taking over the church. Pero mi hermano está pastoreando la iglesia. And we're going forward for Jesus. Amen. 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 I don't know about you personally. Y no los conozco a muchos de ustedes personalmente. But I do see some familiar faces. Pero sí veo unos rostros conocidos. And that means the Lord has keeping power. Y eso significa que Dios tiene el poder para guardarnos. Oh, no, Lord not only saves us. Nosotros sabemos que Dios no solamente nos salva. But he keeps us. Pero nos guarda. And I remember when I was lost in the world. Yo me acuerdo cuando estaba perdido en el mundo. My mom, who was a devout Catholic. Mi mamá que era católica. She didn't know what to do. Ella no sabía qué hacer. I had 2 older brothers who were also drug addicts. Tenía 2 hermanos mayores que también eran drogadictos.
church here in East LA. Mi mamá escuchó de una iglesia pequeña aquí en el este de Los Ángeles. At that time it was called Victory Temple. En ese tiempo se llamaba Templo Victoria. Now you know it as Victory Outreach. Y ahora los conoce como Alcance Victoria. And she went there looking for help for her son. Y ella fue para buscar ayuda para su hijo. But the pastor told her, you know what? You first got to get saved. Pero el pastor le dijo, tú primero tienes que ser salvo. She said, but I'm a Catholic. Pero ella le dijo, yo soy católica. I believe in God. Yo creo en Dios. We know we meet a lot of people like that. Pues conocemos a muchas personas similares. Many of you have family members like that. Y muchos de ustedes tienen familiares. So you try to invite them to church. Tratan de invitar a la iglesia. They say, no, no, I have my church. Ellos me dicen, no, 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 yo tengo mi iglesia. Yeah, I believe in God. Yo creo en Dios. Well, what the pastor told my mother. Es lo que el pastor le dijo a mi mamá. He said, you may know about God. Y él me dijo, a lo mejor sabes de Dios. But you never had a personal experience with Him. Pero nunca has tenido un encuentro personal con Él. The Bible says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Y la Biblia dice que todos hemos pecado, hemos caído cortos de la gloria de Dios. So my mom got saved that day. Entonces mi mamá fue salva ese día. After the service, she said to the pastor, but what about my son? Y después del servicio, ella fue con el pastor y le dijo, pero ¿qué pasa con mis hijos? That's why I'm here. Es por eso que estoy aquí. And many of you, your son is not in church this morning. Y muchos de ustedes, sus hijos no están aquí esta mañana. Your children are not in church this morning. Tus hijos no están aquí en la casa de Dios. Possibly your spouse is not in church this morning. Posiblemente su cónyuge no está en la casa de Dios. All of us have unsaved family. Todos tenemos familia que no es convertida. What are we to do? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? And the pastor told my mother. El pastor le dijo a mi mamá. Que she said, well, what do I do about my son? Dijo, ¿qué hago de mis hijos? I need an answer. Necesito una respuesta. And the pastor said, I have an answer. El pastor le dijo, tengo una respuesta. He said, I want you to start praying. Él le dijo, quiero que comiences a orar. There's power in prayer. Hay poder en la oración. I want you to pray every day. Yo quiero que ores todos los días. And my mom started praying. Y mi mamá comenzó a orar. You know what happened? ¿Y sabes lo que pasó? You know what happened? ¿Sabes lo que pasó? We got worse. Nos empeoramos. Sometimes you want things to turn around overnight. Uno a veces quiere que las cosas cambien de la noche a la mañana. It doesn't happen like that. No pasa así. We're engaged in warfare. Estamos en una guerra espiritual. There are eternal and spiritual issues at stake. Hay problemas ahí enfrente de nosotros. That's why the Bible says, don't be weary in well-doing. Por eso la Biblia dice, no se canse uno en hacer el bien. And my mom kept praying. Y mi mamá siguió orando. And then about many years ago, y después, muchos años después, I was 20 years old. 20 años de edad, bound by drugs, atado a las drogas, on my way to prison, yendo a la prisión, there I was in the jail in Los Angeles. Ahí estaba en la cárcel en Los Ángeles. And the power of God came into my life. Y el poder de Dios llegó a mi vida. And I surrendered my heart to the Lord. Y rendí mi corazón a Dios. And here I am this morning. Y aquí estoy esta mañana. Preaching in Devon, Alabama, in the city of Bell. So don't give up. No se rinda. Don't give up on your family. No se rinda su familia. Don't give up on your son. No se rinda con sus hijos. Don't give up on your daughter. No se rinda con su hija. God didn't give up on you. Dios no se rindió con usted. Don't give up on them. No se rinda de ellos. So it's a blessing to be here. Es una bendición estar aquí. That's just a little bit of my testimony. Tomás un breve testimonio. And I'm going to be preaching a message this morning. Voy a estar predicando un mensaje esta mañana. But I really thank God for the opportunity to come. Pero en verdad, gracias a Dios por la oportunidad de venir. It's been now, man, 46, 47 years. Ha sido como 46, 47 años that I'm serving the Lord. Que estamos sirviendo a Dios. And I stay amazed at the greatness of God. Y me quedo asombrado de la grandeza de Dios. I grew up right here in the streets of San Diego. Yo crecí aquí en las calles de San Gabriel. Travel the world preaching the gospel. Y ahora estoy viajando el mundo predicando el evangelio. And I'm nobody famous. Yo no soy nadie famoso. I'm not a television. Yo no soy la televisión. I'm not a famous person. Yo no soy una persona famosa. I'm not great. Yo no soy grande. But he is. Pero él es. God is great. And in a few weeks, in next month, I'm getting a chance to go to a place I've always wanted to go. Voy a estar yendo a un lugar que siempre quería. And that is the city of Panama. Esa es la ciudad de Panamá. And we're going down there for a great crusade. Vamos a estar allá para una cruzada. I want you to keep us in prayer. Quiero que nos mantenga en oración. And as I mentioned, the last time we were here, como le mencioné, la última vez que estuve.
fue aquí. My wife and I, our kids weren't even, I think our kids were barely getting saved. Creo que mi esposa y yo, mis hijos, sus hijos apenas estaban. Now all our children are saved. Y ahora todos nuestros hijos son salvos. My wife and I, we've been married now for 43 years. Mi esposa y yo hemos estado casados por 43 años. Yeah, 43. 43. And now we're grandparents. Y ahora somos abuelitos. We have 8 grandchildren. Tenemos 8 nietos. And in a few weeks, y en unas semanas, we're going to become great grandparents. Vamos a ser mis abuelos. Amen. And so we're kind of excited about it. Estamos emocionados de ello. And we praise God for God's faithfulness. Y le damos gracias a Dios por su fidelidad. I want my wife to sing it real quickly. Pero yo quiero que mi esposa se sienta y pase a realmente. Word of testimony. Y que pueda compartirles un gran testimonio. This is my wife Cindy. Y esta es mi esposa Cindy. Please give her a nice warm hand. Denle un fuerte aplauso para que se sienta. What an honor to be here this morning. Gloria a Dios, es un honor estar aquí en esta mañana. I was raised in a Spanish church. Yo crecí en una iglesia en hispana. Sadly, I never spoke Spanish. Tristemente, nunca hablaba español. But we would always sing los boricos in Spanish. Pero siempre cantábamos los boricos en español. And then when we came to Victory Outreach, we would sing in Spanish and English. Y luego cuando llegué a la casa de Victoria, cantábamos las canciones en español y en inglés. And I remember thinking, wow, if I would have known those words in English, I probably would have got saved a lot sooner. Digo, si me hubiera encontrado en saber esas canciones en inglés, yo creo que yo me hubiera convertido más temprano. Because there's power in a lot of our worship songs, amen? Porque hay poder en muchas de nuestras canciones de adoración. And when my parents brought us to our church there in East LA, cuando mis papás nos trajeron a la iglesia en el este de Los Ángeles, I was 15 years old. Yo tenía 15 años. I didn't know that God had a plan for my life. Yo sabía que Dios tenía un plan para mi vida. And about 5 months later, at 16, como 5 meses después, a la edad de 16, I finally gave my heart to the Lord. Finalmente le di mi vida y corazón a Cristo Jesús. You know, when you hear God speaking to you, cuando uno escucha que Dios le habla, you know, I remember hearing God tell me, give me a chance. Y yo me acuerdo que yo escuchaba que Dios me decía, dame una oportunidad. I have a plan for your life. Yo tengo un plan para tu vida. Because you know, during the times we raised in church, porque durante el tiempo que crecí en la iglesia, I just thought, oh, I get saved when I'm like 30, 40 years old. Yo pensaba, yo me salvo cuando tenga 30, 40 años. Because church is boring. You know, I'm a church kid. Porque la iglesia está aburrida. Yo era un niño que creció en la iglesia. Me and my husband were totally different lives. Mi esposo y yo vivíamos vidas opuestas. He came from a life of gangs and drugs. Él vivió una vida de pandillas y drogas. But I was in high school and drill team. Yo estaba en la preparatoria, estaba participando en la escuela. You know, and I was raised in church. Yo crecí en la iglesia. And there might be some of you young church kids here. Y luego a lo mejor hay jóvenes aquí en la iglesia. And you're used to coming to church and you know it all, you prayed it all, you've been to all the church services. Y usted está acostumbrado a venir a la iglesia, ya sabe la rutina, ya conoce la palabrería. But you don't have a personal experience with the Lord Jesus Christ. Pero no tiene una relación personal con Cristo Jesús. But the day that I gave my heart to the Lord, pero el día que yo le di mi vida a Cristo, the Lord says, you know, we're blind when we don't know Christ. La Biblia dice que estamos cegados cuando no conocemos a Cristo. And all of a sudden my eyes were open to the things of God that I never thought I even knew. Y de repente mis ojos se abrieron a las cosas de Dios que yo no sabía, que yo entendía. God changed my mind. Dios cambió mi vida. I realized I had a purpose. Reconocí que tenía un propósito. And that God had a plan for my life. Y que Dios tenía un plan para mi vida. And that was the best thing that could have ever happened to me. Y eso era lo mejor que me pudiera haber pasado. How many of you agree with that when you gave your heart to the Lord? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Cuando le dio su corazón a Dios. No matter where you came from. No importa cuál era el trasfondo. Oh, God just transforms your life. Dios cambia su vida. In a powerful experience we have in Jesus Christ. De una experiencia poderosa que tenemos en Cristo Jesús. So it's been over 46 years I've been serving the Lord. Entonces ha estado sirviendo al Señor por 46 años. And I am so grateful to God. Y estoy tan agradecida con Dios. I'm so thankful that He touched my heart. Le doy gracias que Él tocó mi corazón. And that He set me free. Y que Él me ha liberado.
And I thank God for the opportunity to come here and join my husband in your ministry now. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de venir aquí con mi esposo y participar aquí con ustedes. And just to see it all over the world in Christian churches what God is doing. Y poder mirar por todo el mundo lo que Dios está haciendo en las iglesias. So what a blessing to be here this morning with all of you. Entonces es una bendición estar aquí con cada uno de ustedes. God bless you. Thank you for having us. Dios les bendiga. Gracias por tenernos. Well, this morning is beginning with the Word of God. Esta mañana presentamos la palabra de Dios. Amen. I brought a dear friend of mine, Pastor René Bojorquez. And his dad pastors a church there in El Monte. El papá de él pastoreó la iglesia en El Monte. And I've asked him to come and help me interpret the message. Y le pedí que viniera aquí para interpretar el mensaje. Have a brief word. Gracias. Pues gracias. Dios nos bendiga. Es una bendición poder estar aquí. Mire, me encanta cuando llego a iglesias como estas. Yo primero conocí al Señor en una iglesia asamblea de Dios aquí en el este de Los Ángeles con el caso Frank Espinosa, y es ahí donde en que se llama Caso Temple. Ahí es donde yo comencé a conocer a Dios, pero no comprometerme con Dios. Y algo que yo sí sé es de que Dios verdaderamente tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Yo, a agosto 21, 1993, yo acepté a Cristo Jesús en una ciudad en el norte de California, porque yo ya no podía vivir aquí en el sur de California. Me corrieron de las escuelas, de las high schools aquí en el sur de California, y allá es donde yo conocí a Cristo personalmente. Miren, mis papás eran cristianos, mis papás iban a la iglesia, pero yo era el hijo pródigo y me separé, y yo estaba involucrado en muchas cosas dentro de la iglesia también. Yo conocí, yo fui un FCF, no sé si se acuerdan unos de aquí, de Royal Rangers, yo estaba en el FCF, yo estaba involucrado, pero luego me aparté, me involucré en cosas en las calles, y entré y salí 10 diferentes veces en una cárcel. Pero lo que me acuerdo es de que en una esquina, en la Chester Avenue, en la ciudad de Bakersfield, ahí se me predicó el Evangelio, el día que lo acepté, y desde ese día hasta hoy, ha estado sirviendo a Cristo, he conocido su amor, su perdón, y no ha sido algo fácil, porque hay batallas, y uno cuando sirve al Señor hay batallas, pero lo que yo quiero decir, y creo que va en conjunto con lo que ha estado diciendo, de que si usted creció en la iglesia, papá, mamá, si usted se siente culpable porque sus hijos no están caminando con Dios, quítese esa culpabilidad. Dios está tratando con ellos, pronto van a venir a los pies de Cristo. Yo no mando que oro, siempre es oro. Dios manda gente que siempre les hable de Cristo. Y eso que Dios hizo con mis papás. Mis papás oraban por mí. Yo me despertaba en la mañana con aceite aquí. Y yo decía, me están saliendo pupos. Pero es que ellos ponían aceite sobre mí cuando yo estaba dormido y oraban por mí. Entonces le animo, ore por ellos, ore por el cuarto, ore por sus zapatos, ore por todo lo que tenga que orar. Eso es lo que hicieron mis papás, y Dios a través de su Espíritu Santo me alcanzó, y a 20 años después todavía sigo alabando al Señor, sirviendo al Señor, que es una bendición servir a Dios. Es una bendición servir a Dios. Los amamos. Amen. Praise the Lord. So as you can see, Pastor Mike is a preacher. Amen. And so we're going to have to come back and preach for you. Amen. This morning, esta mañana, there's a scripture found in the New Testament that I want to start with. Hay una escritura que encontramos en el Nuevo Testamento. And I want to talk to you for a few minutes about the promises of God. Quiero hablar por un momento sobre las promesas de Dios. The Bible says in 2 Peter chapter 3 verse 9. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. In 2 Peter chapter 3 verse 9. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. There's a very small verse there that I want to start with. Hay una escritura pequeña con cualquier inicial. Where Peter writes and he says. Donde Pedro escribe y dice. He says, the Lord is not slack concerning his promise. El Señor no retarda su promesa. And what that scripture means is, y lo que significa esa escritura es que God does not neglect or forget his promises. Es que significa de que Dios, a Dios no se le olvidan sus promesas. And oftentimes, as parents or grandparents, we make promises to our children. En muchas ocasiones, como
padres o como abuelos, les hacemos promesas a nuestros hijos. I know as a dad, I would make promises to my kids. Yo sé que como padre, yo le hacía promesas a mis hijos. But I wasn't always faithful. Pero no siempre era fiel. They said, Dad, but you promised. Me decía, pero papá, papá, ¿me prometiste? I know, but Dad doesn't have any money. Pero decía, sí, yo sé, pero papá no tiene dinero. But I don't have any time. O no tengo tiempo. And now, as a grandfather, y ahora como abuelo, I'm doing a lot better. Estoy mejorando. When I make promises to my grandchildren, cuando yo le hago promesas a mis nietos, I'm doing a whole lot better. Estoy mejorando. But I'm still not at 100%. Pero todavía no estoy al 100%. But when God gives you a promise, pero cuando Dios te da una promesa, God is faithful to His promise. Dios es fiel a su promesa. Aleluya. Aleluya. My question to you this morning is, mi pregunta para usted esta mañana es, what has God promised you? ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted? What are you believing God for this morning? ¿Qué es lo que le está creyendo a Dios por esta mañana? The salvation of your family, la salvación de su familia, a physical healing, una sanidad física, a financial breakthrough, una victoria financiera, a door opening in your ministry, o una puerta que se abre en su ministerio. What are God for this morning? ¿Qué es lo que le está creyendo a Dios? Well, God fulfills His promises. Pues Dios cumple sus promesas. Now, God fulfills His promises in different ways. Dios cumple sus promesas en diferentes formas. One of the ways He fulfills His promise. Una de las maneras en cómo Él cumple su promesa. It's like He does it almost overnight. Es que lo hace de la noche a la mañana. Like UPS. Como el UPS. He'll deliver it overnight. Él lo manda de la noche a la mañana. It's a rapid fulfillment of His promise. Un cumplimiento rápido de su promesa. Now, that doesn't happen very often. Ahora eso no pasa muy seguido. But on occasion, pero en ocasiones, God will give you a promise. Dios le va a dar una promesa. And He'll immediately fulfill it. Y él inmediatamente la va a cumplir. On other occasions, en otras ocasiones, sometimes the promise of God will unfold over time. Las promesas de Dios se desarrollan con tiempo. Many years ago, God gave our ministry a promise. Muchos años atrás, Dios le dio una promesa a nuestro ministerio. We started right there in the streets of East Los Angeles. Comenzamos, iniciamos ahí en las calles del este de Los Ángeles. We didn't have a beautiful sanctuary like this. No teníamos un santuario bello como este. We didn't have this many people. No teníamos tanta gente como hoy. We didn't have all the musicians and the instruments that you have. No teníamos los músicos o los instrumentos. We were just a little church there. Solo éramos una iglesia pequeña allí en el este. But God gave us a promise. Pero Dios nos dio una promesa. And He would raise up a ministry. Que iba a levantar un ministerio. Glorify His name around the world. Que iba a glorificar su nombre alrededor del mundo. And I've watched that promise unfold over these past 40 some odd years. Y yo he mirado esta promesa desarrollarse en estos últimos 40 años. Sometimes the promise of God will unfold over time. Entonces a veces la promesa de Dios se va a desarrollar a través del tiempo. And the third way, y la tercera manera, I believe this is the most common way, yo pienso que esta es la manera más común, is that God makes us wait. Es que Dios nos hace esperar. He wants us to wait on Him. Él quiere que lo esperemos a Él. The Bible says those that wait upon the Lord, la Biblia dice que aquellos que esperan en Jehová, I will renew their strength. Renovaré sus fuerzas. Many of you, God has given you a promise. Dios, para muchos de ustedes les ha dado una promesa. But you're in the waiting stage. Pero está en una etapa de espera. You're waiting to see your son get saved. Está esperando ver que su hijo se salve. You're waiting to see your daughter come in. Está esperando ver que su hija llegue. You're waiting for the physical healing in your body. Está esperando la sanidad física. You're waiting for the windows of heaven to open up for a financial breakthrough. Está esperando que las ventanas de los hijos se abran para que derrame bendición sobre su vida. Well, don't get tired of waiting. Pero no se canse de esperar. Stand on the promises of God. Párese en las promesas de Dios. Because God is faithful to His word. Porque Dios es fiel a su palabra. However, we are a generation today. Nosotros hoy en día somos una generación. And especially the young adults and the young people. Y especialmente los jóvenes adultos, los jóvenes. We don't like to wait. No nos gusta esperar. We want everything fast. Queremos todo rápido. We want everything quick. Queremos todo rápido. That's why the McDonald's and Jack in the Box. La comida rápida. You drive in. Entra manejando. Pull around. Da la vuelta. Pay. Paga. And they hand you the bag of hamburgers. Y luego le dan ahí su bolsa de comida. That's what we like.
Tenía que esperar que toda esa lucecita comenzara a cruzar toda la pantalla. And it would wait and you wait. Y uno esperaba y esperaba. Todo estaba en el paquete. But you still had to stand at the stove. Pero todavía se tenía que parar.
no more Bonanza. Now it's Batman. Oh, that's Batman. Hurry up! Now nobody makes popcorn right there! Nadie hace palomitas de esa forma. Now have microwaves. Todos ahora tenemos microwaves. And on every microwave popcorn, y para cada caja de palomitas de microondas, there is a button. Hay un botón. And it says, y dice, popcorn. It's the biggest one. Es el más grande. And it takes 3 minutes. Y toma 3 minutos. So you put the popcorn in the bag in. Mete las palomitas. You press the button. Y le da el botón. 3 minutes. 3 minutos. But there you are. Pero ahí está. Hurry up. Apúrate. You don't have to wait. No nos gusta esperar. The Bible says. La Biblia dice. Wait on the Lord. Espera en Jehová. Trust in me. Confía en Dios. Y en el versículo, si tienes su Biblia, abra la escritura. Turn on your iPhone or your iPad. Prenda su iPhone o su iPad. Genesis 17, verse 1. Génesis 17, versículo 1. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I'm the Almighty God, walk before me and be blameless. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Then I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. Versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Now this is not the first time that God spoke to Abraham. Esa no fue la primera vez que Dios le habló a Abraham. When he actually gave Abraham the promise. Cuando le dio la promesa a Abraham. It was in Genesis chapter 12. Era en Génesis capítulo 12. Abraham was 75 years old. Abraham tenía 75 años. And he gave him a threefold promise. Y le dio una promesa de tres facetas. He said, Abraham. Le dijo, Abraham. I'm going to make you famous. Él dijo, te voy a hacer famoso. I'm going to make your name great. Voy a hacer tu nombre grande. Two. Dos. I'm going to make a nation out of you. Voy a hacer de ti una nación. And here it really got Abram excited. Y es aquí donde lo emocionó mucho a Abraham. I'm going to give you a son. And then God le dijo, te voy a dar un hijo. Now him and his wife Sarah had married for many years. And él y su esposa Sara habían estado casados por muchos años. But you know the Bible. Pero usted conoce la Biblia. She was not able to have any children. Ella no podía dar a luz. Now today, if a woman is not able to have any children, hoy en día si una mujer no puede dar a luz, they can adopt. Pueden adoptar. Many just say, okay, we won't have no kids. Y uno dice, pues no, no voy a tener hijos. But see, in those days, pero en esos tiempos, it was very dangerous. Era muy peligroso. Not to have a son. No tener un hijo. And the reason is, y la razón es, if a father owns some property, es porque si un padre era dueño de propiedad, a business, tenía un negocio, and he died, y se moría, the house and the property, la casa y la propiedad, the business and the camels and the goats, el negocio y todos los animales, all of his property, toda su propiedad, would not go to his wife. No se le daba a la esposa. They can only go to a son. Nomás se le podía dar a su hijo. I know it's not fair. O sea que no es algo bueno. To women. Para las mujeres. But that's the way it was. Pero es así como era. And so it was very dangerous for a father not to have any sons. Entonces era muy peligroso para un padre no tener hijos. Even if you had 10 daughters. Aunque pudiera tener 10 hijas. They would not inherit nothing. No podían heredar nada. From Genesis chapter 12 to Genesis chapter 17, el capítulo 12 al 17 de Génesis, nearly 25 years have passed. Han pasado como aproximadamente 25 años. That's a long time to wait. Eso es mucho tiempo que esperar. How long have you been waiting for your miracle? ¿Cuánto tiempo ha estado usted esperando? How long have you been waiting for your blessing? ¿Cuánto tiempo ha estado esperando su bendición? Abraham waited over 24 years. Abraham esperó más de 24 años. Now he's not saying,
Del momento que Dios nos da una promesa hasta el momento de cumplimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer? Usted está esperando que su familia esté salva. Está creyendo en Dios por su sanidad. Está creyendo en Dios por su bendición financiera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dios le da a Abraham dos claves. Número uno, walk before me. Dice, camina delante. Now, what does it mean to walk before the Lord? Ahora, ¿qué significa caminar delante de Dios? It means to have a conscious awareness of God's presence within our lives. Significa tener una conciencia de poder saber de poder entender la presencia de Dios sobre nuestra vida. Now, we know the presence of God is here right now. Ahora, nosotros sabemos que la presencia de Dios está aquí. Come on. Amen. We're in His house. Estamos en su casa. Dios está aquí en esta mañana. God is here this morning. ¿Verdad que sí, hermano? Yeah. He said, "Where two or three or more are gathered, I'll be there." Él dice, "Donde están dos o tres, yo estaré en medio de ellos." He doesn't say, "I'll try to be there." Él dice, "Yo trataré de estar ahí." I might show up. A lo mejor llego. If I have time. Si tengo tiempo. No, He's here. No, Él está aquí. Dios está aquí. God is here. Dios está aquí. God is here. But when you go home, pero cuando usted se va a su casa, God goes with you. Dios se va con usted. ¿Verdad? You go to work tomorrow. Cuando se va a trabajar mañana. God goes with you. Dios se va con usted. Young people. Jóvenes. Are you guys back in school? ¿Ya regresaron a la escuela? Yeah. Are you young people back in school? ¿Los jóvenes ya regresaron a la escuela? It's the most wonderful time of the year. Los papás están contentos. You go to school. Cuando se va a la escuela. God goes with you. Dios se va con usted. Habían 12 hombres have walked on the moon. Que han caminado sobre. That's all. 12 men. 12 hombres. One of them was named Colonel James Irwin. Uno de ellos se llamaba Colonel James Irwin. And when he came back from walking on the moon, y cuando él regresó de caminar sobre la luna, a reporter asked him, un reportero le preguntó, what did it feel like to walk on the moon? ¿Cómo se sintió caminar sobre la luna? He was the only creature alive. Eres el único vivo en ese planeta. What did it feel like? ¿Cómo se sentía? He said, "You want to know what I felt?" Y le digo, ¿quieres saber lo que when I stepped on the surface of the moon. Cuando yo planté mi pie sobre la luna. And the reporter said, "Yes." Y el reportero dijo, sí. He said, "I felt the presence of the Holy Spirit." Él dijo, sentí la presencia del Espíritu Santo. So we know this. Entonces nosotros sabemos. As believers. Como creyentes sabemos que Dios está con nosotros. God is with you. Dios está con usted. Tell the person sitting next to you, God is with you. Dígale a su vecino, Dios está con usted. We know it. Sabemos eso. The question is, la pregunta es, how do we walk before the Lord? ¿Cómo es que caminamos delante de Dios? You know, my wife is always rebuking me. Mi esposa siempre me está reprendiendo. She says, walk with me. Le dice, camina. My idea of walking with my wife. Porque mi idea de caminar con mi esposa. Come on. Vente. She's like, wait, wait. Sí, sí. Don't laugh. That's me. No se rían, porque no hace mal. My wife likes me to walk with her. Mi esposa le dice que yo camine con ella. Hold my hand. Agarrada de la mano. Right? Hold my hand. Agarra mi mano. Eso es lo que Dios quiere. Now, when you're getting along with your spouse, cuando uno se está llevando bien con su cónyuge, están agarrados de las manos, están agarrados de los brazos. That's when things are going well in marriage. Eso es cuando todo está bien en el matrimonio. But when you're fighting, pero cuando están de pleito, when you're arguing, cuando están argumentando, si things are going well here, sí, aquí las cosas están bien. This is my daughter. That's right, that's my daughter. But when you're going well with your wife, pero cuando todo está bien con su cónyuge, but when you're arguing, pero cuando están de pleito, o what, I don't know when, cuando soy el único, when you're not getting along, cuando no se está llevando bien, you tell your wife, uno le dice a su esposa, hold my hand, agarra mi mano, no, no, I'm mad at you, estoy enojado contigo. God wants us to walk in harmony. Dios quiere que caminemos en armonía con Él.
That means you walk in step. Eso significa caminar paso a paso. The Bible says, Enoch walk with God. La Biblia dice, Enoch caminó con Dios. What are we to walk with God? No solamente debemos de caminar con Dios. We walk after God. Pero debemos de caminar detrás de Dios. Walking with God means walking in harmony with God. Caminando con Dios significa estar en armonía con Dios. That means to live right. Eso significa vivir bien. It means to live pure before the Lord. Significa vivir santos delante de Dios. Pero luego también tenemos que caminar en obediencia. God spoke to Moses. Dios le habló a Moisés. He said, hear my word. Él le dijo, mira mi palabra. Know my commandments. Obedece mis mandamientos. And obey my voice. Y obedece mi voz. I mean, we're to obey the Lord. ¿Cuántos saben que tenemos que obedecer a Dios? Yeah. Y luego pensamos, tenemos que caminar en Dios. Colossians chapter 2, verse 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. As you have therefore received Christ Jesus the Lord. Así como han recibido a Cristo Jesús el Dios. So walk ye in him. También caminen en él. We're to walk in fellowship with Christ. Tenemos que caminar en compañerismo con Cristo. Be perfect. Ser perfecto. Read the Bible. Lea la Biblia. He said, I want you to be perfect. Quiero que seas perfecto. You want to be perfect. ¿Tú quieres que yo sea perfecto? Huh? Is there anybody here perfect? ¿Hay alguien aquí perfecto? Pastor Mike didn't allow me to preach this morning because I'm perfect. Pastor Mike no me permitió predicar aquí esta mañana porque soy perfecto. I'm not, just ask my wife how imperfect I am. Pregúntale a mi esposa, yo soy imperfecto. Anybody here perfect? ¿Alguien aquí es perfecto? Because if you are, get up here and preach. Porque si usted es perfecto, venga aquí para decir. Tell us how you're doing it. Díganos cómo lo está haciendo. And yet there are some people. Y aún hay gente. They're on the surface. Que por fuera. They look perfect. Se ven perfectos. Wow. Mira nomás. Mira. You got the perfect wife. Es una esposa perfecta. Ay, Dios mío. Oh my God. You have a perfect family. Y una familia perfecta. Man, you're blessed. Oh, está bendecido. You got the perfect job. Tienes el trabajo perfecto. Oh my God, your hair is perfect. Tu pelo está perfecto. Your skin is perfect. Tu piel perfecto. Your teeth is perfect. Tus dientes perfectos. That's on the surface. Eso es por fuera. Nobody's perfect. Nadie es perfecto. In 1956. En 1956. That's a long time ago. Eso hace mucho tiempo atrás. One more now. In 1956, a man by the name of Don Larson, un hombre llamado Don Larson, pitched the only perfect game in World Series history. Pichó lanzó el único juego perfecto en la serie mundial. October 8, 1956. It's never been done before or since. Nunca se ha hecho antes o después. The paper said a day of perfection. Los periódicos decían un día de perfección. That's what we all know. Eso es lo que todos nosotros sabemos. What they don't tell you is, lo que no le dicen es, on the same day, en el mismo día, his wife had filed for divorce. Su esposa había pedido el divorcio. And he was given divorce papers in the locker room after the game. Y se le habían dado los papeles de divorcio a él en el juego. Nobody's perfect. Nadie es perfecto. Let me give you a closer example. Déjenme dar un ejemplo. My son, Philip Jr., mi hijo, Philip Jr., is a pastor. Es un pastor. And he is an associate pastor at our church here in Chino, California. Es un pastor asociado en nuestra iglesia en Chino, California. He also oversees all our young people worldwide. Y también es el supervisor de todos los ministerios de jóvenes de todo el mundo. Tremendous, tremendous preacher. Un tremendo predicador. And you can ask Father Brené. Usted puede preguntar a Brené. He has his own anointing. Tiene una unción. Pastores y sus esposas decirme, oh my God, your son is so awesome. Oh, su hijo está tremendo. And I'm blessed. Yo estoy bendecido. First of all, I'm a husband. Porque primero soy esposo. A father. Un padre. And a grandfather. Y luego un abuelo. And nothing he delights a father more than to see their
daughter or son to serve the Lord. Y nada contenta el corazón más de un padre mirar a sus hijos servir a Dios. And not only that, Pastor Mike. Y no solamente eso, Pastor Mike. He's my retirement fund. Pero él es el que me va a ayudar en mi retiro. He says, Dad, what does that mean? Él dice, papá, ¿qué significa eso? It means I took care of you in your first 20 years. Yo te cuidé tus primeros 20 años. You're going to take care of me my last 20. Tú me vas a cuidar mis últimos 20 años. He says, well, how am I going to do that? Y me dice, pues, ¿cómo voy a hacer eso? I'll be moving in. Y dije, yo me voy a mover contigo. But I'm not going to pay no rent. Pero no te voy a pagar nada. And I'm never going to clean my room. Y yo te dije, voy a limpiar mi cuarto. And I'm going to borrow your car. Y yo voy a pedirte tu carro. Never put in the gas. Pero nunca le voy a poner gasolina. And I'm gonna say, y yo voy a decir, loan me some money. Necesito dinero. Daddy, loan me some money. ¿Me puedes prestar dinero? I'm gonna say, loan me some money. Yo quiero decirle, préstame dinero. But I'm never ever gonna pay you back. Pero nunca jamás te pagaré. Is that a great plan? ¿Eso es un buen plan? So my son. Pues mi hijo. Was graduating from the junior high or middle school here. Estaba graduando de middle school. So he was graduating. Se estaba graduando. And my wife and I and two daughters went to the graduation. Y mi familia y yo fuimos a la graduación. And the principal of the school gets up and says. Y el encargado de la escuela se para y dice. We're going to give out a very special award to a little Korean girl. Vamos a darle un reconocimiento muy especial a una jovencita coreana. Watch it. Mire. For perfect attendance. Por asistencia perfecta. Big deal. Ay, 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 qué tal. So the kid didn't miss school here. Pues ahí nunca faltó la escuela, ¿qué importa? They were really, let's go. Tiene nomás un listón y vamos. No. This award. Este reconocimiento. Given by the state of California, the Board of Education. Está siendo dado por el estado de California en la educación. For the very first time. Por la primera vez. This little Korean girl. Esta niña coreana. Had never been late, absent, tardy, out sick. Nunca había llegado tarde o ausente en la escuela. Since preschool. Desde That's preschool. What I said. That's what I said. Es lo que dije yo. Wow. Dije, wow. I looked at my daughter. Yo me miré a mi hija. I can't do that. ¿Por qué no puedes hacer tú eso? Perfect attendance. Asistencia perfecta. Because my daughter. Porque mi hija. Would make up illnesses. Ella inventaba enfermedades. That I never heard of. En cuanto nunca había escuchado. Dad, I'm sick. Por favor, estoy enfermo. Sick, I can't go to school. No puedo ir a la escuela. Como, you ain't got any fever. No tienes fiebre. No, I'm sick. No, pero estoy enfermo. All right, get in bed. Get in bed. Okay, ponte, métete en la cama una vez. You don't have to go to school. No tienes que ir a la escuela. Isn't it amazing, Mom? ¿Qué no es sorprendente, mamá? Isn't it amazing? ¿Qué no es sorprendente? How God heals at 3:00 p.m. ¿Cómo Dios sana a las 3 de la tarde? Really, Mom? ¿Verdad? That's really when we should pray for the sick. Porque es ahí cuando debemos orar por los enfermos. Because at 3:00 p.m. Porque a las 3 de la tarde, my daughter would jump out of bed. Mi hija salía de la cama. Can you take me right to the mall? Y decía, papá, llévame al mall. Can you take me to the mall? ¿Me puedes llevar al mall? But you're sick. Pero estás enferma. You stay home from school. ¿No fuiste a la escuela? I know. Yo sé. But the Lord touched me. Pero el Señor me tocó. God healed me. Dios me sanó. So they call for the little Korean girl to get her award. Entonces le llaman a la niña coreana para ganar su reconocimiento. Perfect attendance. Por asistencia perfecta. And guess what, Pastor Mike? ¿Y qué crees que pasó, Pastor Mike? She was absent. Estaba ausente. Nobody perfect. My God. The only one is the King of Kings and the Lord of Lords. El único es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Let's go back to Genesis 17, verse 2. Vamos a Genesis 17, 2. See, what happened to Abraham? Lo que le pasó a Abraham is that we get tired of waiting. Es que nos cansamos de esperar. See, what God was telling me, he said, listen, make a commitment to look grand before me. Lo que Dios estaba diciendo era, haz un compromiso de caminar rectamente delante de mí. Exodus 32, verse 1. Es ahí en Génesis. The children of Israel failed to wait on Moses. Pero los hijos de Israel fallaron en esperar. And they took matters into their own hands. Comenzaron a hacer las cosas en sus propias concupiscencias. Constructed a golden calf. Comenzaron a construir allí una palabra de oro. And paid the penalty for it. Y comenzaron a pagar la penalidad. When you and I get tired of waiting on God. Y
cuando usted y yo nos cansamos de esperar en Dios, and decide to take matters in our own hands, y comenzamos a tomar las cosas en nuestras propias manos, sometimes the results can be disastrous. Los resultados son asombrosos. It happened to Abraham. Le pasó a Abraham. He came home. Él llegó a la casa. God gave him a promise. Le dio una promesa. And he told his wife. Y le dijo a su esposa Sara. Honey, guess what? Mija, ¿qué crees? I got a word from the Lord. Tengo una palabra de Dios. She said, what did the Lord tell you? ¿Qué es lo que Dios te dijo? We're going to have a baby. Vamos a tener un niño. We're going to have a son. Vamos a tener un hijo. And Sarah said. Y Sara dijo. Mira, viejo. Look, old man. Did God tell you how? Dios te dijo cómo va a pasar eso. He said, well, no. Le dijo no. I can't have it. Y ella dijo no puedo tenerlo. Even when I was young, aún cuando era joven no podía tenerlo. You know the story. ¿Usted conoce la historia? They decided to take matters in their own hands. Decidieron hacer las cosas en sus propias ideas. Abraham went and had a relationship with her maid Hagar. Abraham se metió con Agar. Because his wife gave him permission. Porque la esposa le dio permiso. And she gave birth to a boy. Ella dio a luz a un hijo. And Abraham said, I'm blessed. Y Abraham dijo, I have my son. Y Abraham dijo, soy bendecido con mi hijo. He says, no. You manufactured that miracle. Y Dios le dijo, no. Ese es tu milagro. You manufactured that. You did that. Tú creaste ese milagro. You didn't wait on me. No esperaste en mí. I want that woman and I want that baby out of my camp. Yo quiero a esa mujer y a ese niño fuera del campamento. He said, how God? Entonces, ¿cómo? When am I going to get my miracle? ¿Cuándo voy a agarrar mi milagro? Look at Genesis chapter 17, verse 2. Mire Génesis capítulo 17, versículo 2. Ese es nuestro versículo clave. You got to look at that verse. Y mire ese versículo. That's the verse that's going to help. Ese es el versículo que me va a ayudar. He said, I will make my covenant between me and you. Dice, le pondré mi pacto entre mí y ti. One translation says, I will confirm my promise to you. Una traducción dice, confirmaré mi promesa. And that word make or confirm. Pero esa palabra hacer o confirmar. In the actual Hebrew text. En el texto hebreo. The translation is. La traducción es. I will set in motion. Yo pondré en moción. You may not get your healing today. A lo mejor no va a recibir su milagro hoy. Your son may not get saved today. A lo mejor su hijo no se va a salvar hoy. Your financial blessing may not come today. A lo mejor su bendición financiera no va a venir hoy. But the miracle is in motion. Pero el milagro ya está en proceso. It's coming. Ya viene. Because God is faithful to His word. Porque Dios es fiel a su palabra. I have set in motion your miracle. Yo he puesto en proceso ese milagro. And so. In Genesis chapter 25. Entonces en Génesis capítulo 25. El milagro llega. How does God set the miracle in motion? ¿Y cómo es que Dios pone el milagro en proceso? I'm almost done. 2 minutes. Ya me termino. 2 minutos. He begins by changing Abraham's name. Comienza por cambiar el nombre de Abraham. He says, "You're wrong to be called Abraham." Ya no vas a llamar Abraham. Now your name is. Ahora tu nombre es. Abraham. Abraham. Abraham means exalted father. Significa padre exaltado. It means to be a proud dad. Significa ser un padre orgulloso. It's my son. Es mi hijo. It's my daughter. Es mi hija. Those are my kids. Esos son mis hijos. Proud dad. Soy orgulloso. If I let you keep Ishmael. If I let you keep Ishmael. Si te permito quedarte con Ismael. You'll be the proud father of one son. Vas a ser un padre orgulloso. Oh, but if you let me do it my way. Pero si lo dejas hacerlo a mi manera. Por el cambio de tu nombre. Abraham means father of many nations. Abraham significa padre de todas las naciones. I will multiply your seed. Yo voy a multiplicar tus as the stars are in the sky. Así como las estrellas en el cielo. The sand is upon the earth. Y la arena en la tierra. Generation after generation shall call you father. Generación tras generación te llamará padre. Paul the apostle writes in the book of Galatians. Pablo el apóstol ya habla y escribe. Si tú eres de la semilla, we are of Abraham's seed. Eres de la semilla y de linaje de Abraham. According to the promise. Yes, de acuerdo a la promesa. So in the 25th chapter. Pues en el capítulo 25. As the worship team makes their way. Mientras pasa el equipo de alabanza. Hallelujah. The 25th chapter. En el capítulo 25. God fulfills His word. Dios cumple su palabra. God chose the least likeliest candidate.
Es el candidato menos indicado. He chose Sarah, his wife. Escogió a Sara, su esposa. You know the story. Usted conoce la historia. When she heard it, she laughed. Cuando ella lo escuchó, se rió. God changed her name to Sarah. Entonces Dios cambió su nombre a Sara. But in the 25th chapter. Pero en el capítulo 25. Sarah gave birth to a son. Sara dio a luz a un hijo. Hallelujah. Hallelujah. And what happened? Su nombre era Isaac. Isaac had two sons. Isaac tuvo dos hijos. One of them was named Jacob. Uno se llamaba Jacob. God changed his name to Israel. Y Dios cambió su nombre a Israel. Israel had 12 sons. Israel tuvo 12 hijos. And one of them was named Judah. Y uno se llamaba Judá. And God made a tribe out of Judah. Y Dios hizo una tribu de Judá. And out of the tribe of Judah. Y de la tribu de Judá. Came the lion of Judah. Vino el león de Judá. And we all stand this morning. Conforme se ponen de pie conmigo. God is faithful to his word. Dios es fiel a su palabra. God is faithful to his promise. Dios es fiel a su promesa. I close with asking you again. Yo concluyo pidiéndole de nuevo. What has God promised you? ¿Qué es lo que Dios le ha prometido? Your wife and I, we've been ministering pretty much all our married life. Mi esposa y yo hemos estado en el ministerio desde que hemos estado casados. Y aún antes de estar casados. Después de casarnos, tuvimos tres hijos. Por un tiempo, estábamos perdiéndonos al mundo. Mis tres hijos estaban experimentando con el mundo. Ustedes pueden ser malos. You know, they start getting boys. Comenzamos a orar. And every morning we said, God, we're holding you to your promise. Y cada mañana le decíamos a Dios, estamos reminding you of your promise. Recordamos de tu promesa. Promises. Las promesas. And now all our kids are serving the Lord. Y ahora todos nuestros hijos están serviendo. All Christians. Todos son cristianos. Involved in our ministry. Involucrados en el this morning. I'm going to say a word of prayer. Voy a hacer una oración. After that, we're going to sing a chorus. Después de eso, vamos a cantar una canción. And I'm going to open up the altar for prayer. Y luego voy a abrir este altar para orar con usted. And I'll be going to call in just a moment. Y voy a hacer este llamado a Father, right now, in the name of Jesus. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Oh, God, do a mighty work for you this morning. Señor, haz una gran obra esta mañana. In the hearts and the lives of your people. Los corazones de tu pueblo. Father, we need some miracles. Padre, necesitamos milagros. Put all their sick and body under healing. Some are discouraged. Unos están desanimados. Others have been going through the battle. Unos están pasando por problemas. God has ministered to their life. Padre, que ministres a sus vidas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. As we get ready to sing a song. Mientras cantamos esta canción. I'm going to open up the altar. Voy a abrir este altar. And what I want to do this morning. Y lo que yo quiero hacer esta mañana. Is open up the altar for special prayer. Quiero abrir el altar para oraciones especiales. Need special prayer. Usted dice, no, pero maybe you're sick in body. Está enfermo. Maybe you want to come and pray for your family. No quiere venir a hablar con su familia. You know what? I need prayer. Usted dice, yo necesito oración. I need prayer for my faith. Necesito oración por mi fe. You know, I look out. Yo miro. Some of you haven't been to the altar in a long time. Unos a lo mejor no han venido al altar por mucho tiempo. You come to church. Y vienen a la iglesia. Participate in the worship. Participan en la alabanza. You pay your tithes and offering. Da sus diezmos y sus ofrendas. You hear the pastor preach. Escuchar al pastor predicar. And then you go home. Y se va a la casa. And you do the same thing every Sunday. Y hace lo mismo domingo tras domingo. When's the last time you came to the altar? ¿Cuándo fue la última vez que vino al altar? I said, God, I need a fresh touch of you. Y dijo, Dios, necesito un toque fresco. This morning, if you get ready to sing a chorus. Esta mañana, cantamos una canción. I want those that want prayer this morning. If you know those aquellos que quieren oración hoy, you come right now. The altar is open. Salga de su asiento y acérquese a esta. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Señor, tú eres mi Dios, Señor.
You can really sense the power of God here. Spirit of God hit this altar. God is ministering to people. And I'm going to say one prayer. For the pastor comes. It takes the remainder of the service. Now, I understand. Simply trust in you. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.